Ya tengo mis vegetales. La verdad que no me imaginé el precio de los espárragos, ¿eh? Por el ramito. Esto es Blogueo Intenso. Hola, intensos, ¿cómo están? Pues aquí les traigo un nuevo video. Pues sí, acabo de salir del gimnasio. Ahorita déjenles cuento, pues, hace 2 meses empecé a tomar en serio mi dieta y mi rutina de ejercicio, porque antes, pues, nada más iba al gimnasio 1 o 2 días, a lo mejor 3, nada más. Pero no lo tomaba muy en serio mi dieta, pues, tampoco. Y, pues, ahorita he tratado de buscar nuevas recetas que me gusten, que me sepan bien, y encontrar un buen lugar donde pueda encontrar unas buenas carnes y pues vegetales, que es muy importante. Bueno, pues ahorita vamos a ir otra vez a la tienda mexicana a la que fui la vez pasada, a ver qué tienen, ¿no? Vamos a probar diferentes carnes y pues necesito la proteína necesaria. Entonces, pues acompáñenme. Hemos llegado a la tienda, vamos a ver qué carnes tienen, porque pues ya soy cliente aquí. Pues es que ya tiene la carne ya preparada, entonces yo nada más la cocino y pues es más práctico. Entonces vamos a ver. Buenos días, ¿cómo está? Creo que voy a agarrar este. A ver, el pollo se ve bueno hoy, ¿eh? Sí. A ver, dime una libra de puerco y una de 2 de pollo, por favor. Bueno, pues ya agarramos la carne, agarré un poco de pollo, pechuga de pollo y bistec de puerco. Me gusta porque está sazonado y no le tengo que poner nada y pues buena proteína. Ahorita yo creo que vamos a aventurarnos a buscar un poco de vegetales. Aquí no encontré casi nada, aquí nada más tienen como tomatillo, jalapeño, cosas así como para hacer salsa. Pero quiero un poco, no sé, un poco de brócoli, a lo mejor unos espárragos, no sé. Bueno, pues vamos a checar. Bueno, pues hemos llegado a Walmart. La verdad, Walmart a mí me gusta mucho porque tiene de todo y aparte, pues, los precios de Walmart, la verdad que nadie los puede comparar. Entonces, pues, vamos a checar a ver qué hay. Miren, 5 en 3 espárragos, ¿eh? Yo creo que vamos a agarrar unas 2 espárragos, ya están aquí. Y yo creo que ahorita lo que sigue es un poco de brócoli. Yo creo que va a estar buena la ensalada. No hay brócoli cialito, nada más hay de este tipo de combinado con col y brócoli y zanahorias, pero bueno, yo creo que es una buena. Yo creo que es todo lo que necesito porque ya no encontré nada más, porque tengo ensalada, tengo espinaca en la casa y pues vamos a ver qué tal sale nuestra combinación de vegetales con nuestro pollito o con nuestro puerco. Bueno, pues vamos a darle. Bueno, pues ya tengo mis vegetales.
La verdad que no me imaginé el precio de los espárragos, ¿eh? Por el ramito, cuesta $3 por un ramito de espárragos. Entonces está un poco elevado el precio por un ramito de vegetales. Pero pues, todo sea por comer bien sanamente. Nada más hay que pues sazonarlo y a ver qué tal. Pero ahorita les voy a enseñar a ver lo que voy a hacer. Bueno, pues ya llegué a la casa. Les quería enseñar qué voy a cocinar hoy. La verdad que, miren, voy a combinar, déjenme que enseñe. Encontré estos vegetales que tienen varios, tienen brócoli, cauliflower y zanahoria. Estos que se me antojó, espárragos, son muy buenos. Estos yo creo que los voy a cocinar aparte. Y voy a combinar este y este juntos para ver qué tal salen. Y le voy a poner un poco de hongos para que agarren saborcito. Bueno, y la verdad que no, pues yo no soy un cocinero profesional. Yo nada más estoy experimentando para ver qué sale mejor con las carnes. Pues voy a cocinar, yo creo que las dos carnes. Voy a cocinar el pollo y el puerco. Porque me tengo que llevar un poco de lunch al rato que vaya a trabajar. Y pues, déjenme, busco mi... Porque compré apenas, déjenles enseño, compré estas... cazuelas que están muy efectivas, no se rayan, son fáciles de limpiar. Entonces pues hay que cocinar. Pues ya miren, ya puse aquí mis vegetales. Lo que voy a hacer es que voy a ponerle un poco de sazonador. Yo uso este sazonador porque uso este sazonador de carne porque con los vegetales no sé, pero se ve muy rico. Bueno, díganme un tip. Si tienen un tip para cocinar, yo sé que tengo varios cocineros y cocineras que me pueden ayudar. Yo le echo nada más poquito de esto, nada más para que agarre poquito sazón y pues no sepan muy simples los vegetales. Entonces pues, miren, ahí va dando. Bueno, en lo que estoy cocinando los vegetales, podemos cocinar las carnes, y ahorita las carnes... Ya. Bueno, pues ya puse la carne, y miren nada más. Lo que me gusta es, pues de un lado puse el bistec de puerco, que está muy bien sazonado, y las pechugas de pollo. Eso me va a dar proteína, y los vegetales me van a dar un poco de fibra. La verdad que me he sentido muy bien. Yo, déjenles digo que... a mí me encantan las tortillas y me encanta lo picante. Entonces, si no tengo tortillas o no tengo picante, como que no sabe, para mí no sabe la comida. Pero he tratado de cambiar la manera que estoy comiendo y la verdad que me he sentido... La panza ya se me está bajando. Ya cuando hago ejercicio, la verdad, tengo mucha energía. Entonces, y estoy viendo un cambio también en mi cuerpo. Entonces, les recomiendo... a lo mejor no dejen la tortilla totalmente, porque también no les voy a mentir, de vez en cuando un fin de semana me aviento unos taquitos o un burrito o una tortita, pero también si poco a poquito empiezas a cambiar ese tipo de dieta, la verdad que te va a cambiar todo, va a cambiar todo. Entonces ahorita voy a seguir cocinando esto y ahorita les enseño el producto final. Ya acabamos de cocinar. Ya tengo mucha hambre porque ya sabes, saliendo de hacer ejercicio y haciendo cosas ya te da hambre. Pero mira, está ladrando el perrillo. Leo, les presento a Leo. Hay un video de Leo que tengo. Si checan mis videos, lo pueden ver. Este muchachón es de la familia. Hay un video de él cuando apenas lo adoptamos. Pero miren, les voy a enseñar mi plato. Miren nada más. Miren lo que fue que hice. Es que tengo un poco de proteína aquí. Bistec de puerco. La pechuga de pollo ya bien sazonada. Y una buena ración de vegetales que son sus espárragos. Y la combinación del brócoli que hice quedó excelente. Entonces vamos a probarlo. Bueno, pues vamos a darle el visto bueno, como quien dice. Vamos a probar primero el bistec de puerco. La verdad que se ve muy rico.
Wow. Bueno, intensos, pues ya se acabó el video de hoy. Ojalá les haya gustado el video de hoy. Ya sabes, suscríbete, dale manita arriba. Tengo muy nuevos suscriptores. Les mando un saludo. Muchas gracias por estar viendo estos videos. Leo, ¿tú también quieres salir en el video? Calma, calma. Bueno, pues ya saben, intensos, nos vemos para la próxima. Hasta la vista.